¿Qué pasó, camaradas coleccionistas? Vuelvo a realizar un video con las piezas de las aventuras de Fly que se han ido agregando a la colección. Iniciamos con el protagonista, Fly o Die. Tengo estas figuras que les muestro, el surtido está sabroso. Estos tres minis son de los regulares que la mayoría conocemos. Se les nota el paso del tiempo, aunque aún así lucen bastante. Les enfoco esta miniatura de gomita, es rara, así que chéquenla. Pasamos con los flies de tamaño regular hechos por Takara Tomy. La siguiente pieza es una curiosidad. Se supone que se trata de Gohan, Super Saiyajin, pero es evidente que lo hicieron en base al molde de Fly. Bien por esa, camaradas butleacheros. También les muestro este par de miniaturas con su base y su caja. Estas son importadas y pues aquí cayeron con su servilleta. También me cayó ese Fly verdezón. Parece un bootlegcito chino, pero no estoy seguro. Aparte viene con un sticker de Toei Animation. Y la neta se ve bien coqueto. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Seguimos con el Cocosaurio, Crocodile. Cuento con estas tres versiones. La miniatura de goma en color amarillo es otra rareza. El Crocodile mediano, que viene con su caja, está muy chévere. La expresión de combate en el rostro y su brazo levantado empuñando su hacha lo hacen ver súper extra mamadísimo. El Crocodile más grande, que también viene en su caja original, está bien chipocles. Esta edición es diferente a los minis que llegaron a Latinoamérica. De hecho, apenas el Barbas agarró uno igualito en Japón. Pero yo lo tengo completo. Y a Cocodrine, de Fly. Esa escala no la había visto. El Cocodrine está bien bonito. Ahora prepárense para que se sumecte allá abajito, con esta legión de maguitos pop que he estado juntando. Esta era una de mis figuras minis preferidas cuando era un chamaco. Recuerdo que los ponía a pelear contra los Thundercats minis. ¡Ah! ¡Oh, esas batallas eran épicas! También lo tengo en su versión de tamaño normal y en la versión miniatura con su cajita. Todos juntos se ven ultra chingoncísimos. Pasamos con Gome, Blas y Aván, también en sus versiones minis de gomita. Neta que estas piezas están basadísimas. De hecho, si combino esta versión de Fly con Gome, parece de escala real con la caricatura. O este mini de Fly con la miniatura de Blas también encaja como si fueran escalas del anime. Chequen el desfile del resto de mis piezas. Son tres Junkels, un Baram, un Matoriff, dos Frasers, uno normal y el otro con su armadura. Un Sabuera y este putito que era escolta de la princesa Leona y que no tengo idea de cómo chingado se llama. Ahora, si les añadimos estos dos Junkels, esta Mam, el maestro Abam, otros dos Flies, otros dos Pops, este Bismarck, un Cocosaurio grande y un Hatler que tuve que vender, pues tenía una colección de Fly bastante respetable. Eso fue todo, camaradas coleccionistas. Les recuerdo que la mayoría de figuras que aparecen en mis videos están a la venta. Si les interesa alguna pieza, aquí les dejo mi contacto. Es para puro juguete, no para que me manden sus packs, a menos que sean mi amarín. Ahí sí, no hay pedo. Coman frutas, verduras, tomen agua, se suscriben, se lo lavan y hasta la próxima. ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós!